Romano, 19 años, Jimena, estudiante de enfermería primer año. Fuerte el aplauso, Jimena, con ustedes en pasarela. Gracias.
¿O no, no, no? Bueno, primeramente, muy buenas noches a toda la gente. Por su infraestructura, su campus universitario es hermoso. Por sus valores, porque es una universidad verde y amigable con el medio ambiente. Por su prestigio, porque forman profesionales altamente competitivos que encuentran un mundo de oportunidades. Porque es mi vida. Porque me permito estudiar sin dejar de ser yo mismo. Porque soy parte de una gran familia. Porque la UPDS es para mí. UPDS, la universidad de los que deciden. Para que la gente se informe y concientice sobre el cuidado de las fuentes de agua, COSALT inicia la creación del primer centro de interpretación ambiental de Tarija. La reciente remodelación de su icónica casa de piedra en el Rincón de la Victoria formará parte de la infraestructura para crear experiencias satisfactorias que ayuden a la población a valorar el recurso agua y así ayudar a conservarlo. Para que puedan venir niños, jóvenes, adultos, colegios, universidades y les podamos enseñar aquí de dónde sale el agua hacia la ciudad de Tarija, para qué sirve, cómo se la debe usar bien y demás cosas. COSALT, el agua es vida. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico.